Marruecos, Mogador, hace cientos de años. Miren, las cabritas están subidas a los árboles. ¿El director se volvió loco y las levantó con un guinche? No, es todo verdad. En Marruecos esos bichos se trepan a las copas para comer frutitos. Ahí la realidad y el mundo fantástico no están separados. Cualquier cosa imposible puede pasar en Marruecos. También en Buenos Aires, si a eso vamos. Miren ese tipo que está ahí, el de la chilaba roja. Un tipo cualquiera. Viaja de España a Marruecos y de Marruecos a España, comprando y vendiendo. ¿Te gusta el pan? Pronto vas a comer algo más rico y sustancioso. Como diría un caníbal de Nueva Guinea, ustedes nada saben de la mejor carne. Para comer una simple y vulgar vaca, mejor volverse vegetariano. El tipo se va del pueblo, pero ignora que algo va a sacarlo de su rutina para siempre. En verdad, va a seguir siendo rutinario, pero de una manera muy distinta. Los marinos lo llaman calma chicha. Se aterran con el mar excesivamente tranquilo. En verdad, uno debería encerrarse en un sótano hasta que todo pase. Por las dudas, ¿no? Las posibilidades de que a uno le caiga un rayo en la cabeza son de uno en un millón. La cagada es que los rayos no saben un carajo de estadísticas y censos. Según Gauss, que era un sabio, jamás cae un rayo dos veces en el mismo lugar. Pero como ya sugerí, al destino no le interesan ni Gauss ni sus certezas. El primer rayo lo mató, cierto. Pero, oh sorpresa, el segundo rayo lo revivió. Claro que semejante milagro no puede dejarte igual que antes. El tipo sabe que ahora es distinto y con el tiempo lo confirma. No envejece y tiene el poder de un pequeño dios, si se prefiere el de un pequeño demonio. El asunto es que nuestro hombre ahora es inmortal. Puede viajar en el tiempo y hacer muchos otros milagritos que no agregan nada al universo. Nada bueno en todo caso. La inmortalidad hará que lo trascendente le importe un pepino. Con sus poderes podría haber sido rey o emperador, pero no, él va a preferir ser anónimo para moverse con libertad y hacer lo que se le cante. Divertirse.
Soy Alberto Laiseca. Esta película está basada en un cuento mío, querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo. La historia que vamos a contar se supone que es ficción, pero no. Nunca hubo diferencia entre ficción y realidad. Porque este es un mundo mágico y no se puede imaginar lo que no existe. Cuando cayó la Unión Soviética, como decía un amigo mío, hubo te deums, júbilo, ha muerto el mal. Él no sabe la gente que el mal no muere, se traslada. Es tiempo presente, año 2011. ¿Saben qué hermoso lugar es este? Olavarría, Buenos Aires, Argentina. El culo del mundo. ¿Saben por qué las moscas son tan fastidiosas en Olavarría? Porque ellas también se aburren. Les presento a Ernesto, un genio chasco. Tortuga pajera. Si me hubiesen dado oportunidades, ya vas a tener oportunidades de sobra, puto. Bueno, a este ya lo conocemos. No necesita presentación. Adoro Argentina. Mate, boludos y bife de chorizo. Si ganamos los dos, comemos unas palpitas. Menos 70 que yo le debo, 2.80. Recién las 12. Y ayer terminamos a las 2 de la mañana. Me quiero ir. Lo quedaría por decir estrés. Ravioli con tuco o milanesa napolitana. O si no, algo de parrilla. Tira de asado con papa frita. A Marquita le hago los claritos y le corto un poco las puntas. Si le corto más, le va a quedar horrible. Con ese nazo. Rosa me desprecia. Y tiene razón. 43 años de casado y nunca un mango para pintar la casa. Ir alguna vez de vacaciones. Comprar el aire acondicionado. Toda una vida trabajando en esa inmobiliaria de mierda. La única vez que junté algo de guita la invertí en este país. ¿Y cómo me fue? Como el culo. ¿Qué? Nada. Los pensamientos de este tipo son una invitación a la masacre. Voy al baño.
¿Puedo? Problemas. ¿Qué problema? He venido a ofrecerte un trato. Pero si no te interesa, tranquilo. Está todo bien. Desaparezco. Perdón. ¿Usted quién es? Te ofrezco $1,000,000. Si vuelves a vivir 10 años de tu pasado, pero con tu cabeza actual. Es decir, el cuerpo más joven, pero con la mentalidad y los conocimientos de ahora mismo. No te preocupes, ella está bien. Estará zombie un ratito, pero ni bien terminemos nuestra charla, la suelto. Ella sale del baño, se sienta y aquí no ha pasado nada. ¿Usted es? ¿Te lo explico mejor? Si aceptas el desafío, te voy a transportar a un momento de tu pasado que tú mismo vas a elegir. ¿No? No tienes que decirme la fecha, con solo pensarla yo ya la voy a saber. Puedes regresar al año que quieras, a cualquier época de tu vida. A tu infancia, a tu juventud. Vas a volver a ser joven de vuelta, pero con la experiencia de un tipo de 63 años vas a volver a vivir. Día por día, hora por hora, minuto por minuto. 10 años de tu pasado. Y sin embargo, acá, en el mundo real, pasarán solo 5 minutos. Ahora, cuando vuelva tu mujer, le dices: querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo. Y efectivamente así será. Para ella serán solo 5 minutos. El tiempo que tardes en ir al kiosco de aquí a la vuelta, comprar puchos y volver. Pero para vos, habrán pasado 10 años. Cumplido el desafío, vuelves acá al restaurante con los puchos y con $1,000,000. O sea, que estaría vendiendo mi alma. Pero no seas pelotudo. ¿Para qué quiero yo tu alma? Con tu alma yo no puedo hacer gran cosa. Hace miles de años, cuando era joven e inexperto, todavía tenía ciertas debilidades espirituales, pero ahora... las almas como la tuya me aburren a morir. Otra cosa importantísima. Si te haces el canchero y, por ejemplo, te metes en aventuras peligrosas y te matan, ¿sabes lo que ocurrirá acá en el mundo real? Que en cualquier momento del trayecto del restaurante al kiosco o del kiosco al restaurante, vas a caer muerto de un ataque al corazón. Bueno, ¿qué? ¿Aceptas? ¿Tengo tiempo para pensarlo? No. Es ahora o nunca. Las oportunidades no esperan. Thank you.
Si esto es verdad, que alguien tosa. Si esto es verdad, que alguien tosa dos veces. ¿Qué te pasa? Nada, nada. Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo. Primero de octubre del año 2000. Primero de octubre del año 2000. ¿Viste que algún día te iba a venir a saludar? Yo te lo dije. Chao, abuela. Chao, lindo. Mamá. Mamá, ¿me escuchás? Vine a verte. No quiero que estés enojada conmigo. Yo todos estos años no vine a verte porque a mí estos lugares me hacen mierda. Lo ideal hubiese sido que vos te quedaras en tu casa con nosotros, pero yo tenía mil quilombos en la cabeza. Y no podía cuidarte, ese fue el problema. Yo sé que soy un desastre, vieja, pero vos sabés que yo te quiero. Dale. Hagamos las paces. Mamá. ¿Me perdonás? No. Todo esto para darle una alegría y mira cómo me responde. Así. ¿Hay pan? Sí, tenés que quedó de ayer. No sé para qué pregunto. Un día hace 20 años compró pan de más y de ahí el efecto dominó. Todos los días compra pan, pero todos los días me como el de ayer. El fresco me lo como mañana. Pero duro. Yo atiendo. Hola, sí. ¿Cómo? Sí. Bueno. Ya vamos, sí. Gracias.
Ernesto. Ya sé. Murió mamá. Pisos son de lapacho y la madera combinada con los ladrillos a la vista de toda la casa son detalles de categoría, ¿no? ¿Los split que dan? ¿Eh? ¿Los split que dan? Sí, por acá, por favor. Y el toilet muy simpático, estilo rústico. Observen qué lindo el trabajo del empapelado. Bueno, espacio para lavar ropa. Y de la cocina salimos. Aquí tenemos la parrilla. Esta es la pileta que está hecha nuevo. Y este es el sector de quincho. La casa no es lo que parece. El dueño la emparchó así nomás para vendérsela a algún nabo. ¿Cómo? La instalación eléctrica es vieja, no sirve. Ni en pedo vale lo que el propietario dice y como inversión, una mierda. Gilada, basta. Ahora, al mundo de los medios. Y el lugar está lleno de chicos y de chicas que lo filman todo el tiempo con muchas cámaras y después se transmite por televisión. Lo de las muchas cámaras es para agarrar todos los detalles, en el living, en la cocina, en el baño, ¿no? No, no es un teleteatro, no son actores, es la vida misma. Es una idea revolucionaria. Sí, sí. ¿Y dónde nació la idea? En la Argentina. Más precisamente en Olavarría. O sea, de Olavarría al mundo, ¿no? Yo le puse reality. Sí. Porque reality significa la vida misma, pero en la tele. Pornografía no hay, ¿no? Eso sí, las cámaras las vas a tener que comprar vos. No tenemos tanta. Listo. Chao. Gracias. Tenés ángel, ¿eh? En televisión decimos así, ¿tenés ángel o no tenés ángel? Vos tenés. ¿Tenés novio? No, en televisión siempre mirando a cámara cuando se habla. Y hace mucho que...
¿Que no estás con un chico? Sí, bastante. ¿Comida preferida? Pastel de papa. Uy, qué rico. Sácate la remera. Con cara de loba, vamos, vamos, sexy. Así, cara de puta, saca la lengüita. Ahí está. Ahí está. ¿De qué cuadro sos? De Central. Ah, canalla. Tócate. Tócate. No, no. Tócate la cachufleta. ¿De qué te ríes? La palabra me... Ah. Bueno, tócate la concha. Abrí las piernitas, abrila, abrila. Poné cara de loba, vamos. Ay, párate, párate. Date vuelta un poquito. Agachate, así con el culo a cámara, mostrando el culo. Perdón. Pero escuchame una cosa, pero... No se puede creer. Es que me consultan todo y entran, salen. Vení. Parte de mi trabajo tengo que hacerlo, ¿viste? A ver. Permíteme, ¿no? Ay, pan. Bueno, y con esa guita, más dos lucas que tengo ahorradas, llego a comprarme el Fiat 192. No, comprador, ¿eh? Me entero debajo del colchón. Aguantate un año, un anito y medio y después hablamos. ¿Pero por qué? Compradora, la que a fin de año revienta todo. En abril o mayo salís a vender y a otra cosa, mariposa. ¿Estás seguro? No. Comprate el Fiat Uno y seguí haciendo changa toda tu vida. Qué pedazo de boludo. ¡Aire! Hola, Carlos. Bienvenido a la casa. Ponete cómodo, por favor. Hola, reina. Bienvenida, corazón. Ubícate donde quieras. Hola, Eddie. Deja el bolsito, por favor, ahí. Bienvenido a la casa. Hola, Jenny. Miren qué belleza. Hola, Ale. Cuidado, por favor, guarda la mesa. Hola, Maggie. Pasa, relájate y disfruta. Señoras y señores, ustedes van a ser partícipes de un hito histórico de la televisión mundial. Queridos televidentes, ya pueden empezar a votar quién se queda y quién se va de la casa. Chicos, los dejo. Sean ustedes mismos. Respeten sus sueños. Adelante. No pasa nada acá, es re aburrido esto. ¿No tendrías que decirles algo? Es así el formato, animal. Dale tiempo. Ya van a empezar a hacer algo estos pajeros. ¿Qué pasa? Dejé el micrófono abierto. ¿Qué? ¿De quién decís? Pajero, la concha de tu madre. Hijo de mierda. A vos, impresentable.
roñoso. Y sabes una cosa, empezaron a llegar los votos. Estás afuera de la casa, pelotudo. Viejo puto. En Buenos Aires, bien hecho, este programa sería un éxito. Quedaste debiendo, ¿no? No me rompas las pelotas. Clara la tenía mi viejo. Decía que la vida es una torta de mierda y cada día hay que comerse una porción. Lo hace pasible de sanciones penales de hasta 10 años de prisión. Todos nuestros operadores están ocupados. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Hola, habla Ernesto Zambrana, de Olavarría, Argentina. ¡Ernesto! Ustedes no me conocen, pero yo tengo información fidedigna, muy importante. Alerta rojo, diría yo. Mañana van a atentar contra las Torres Gemelas de Nueva York, con aviones. Terrible, ¿eh? Terrible. Bueno, yo llamo para ver si ustedes pueden hacer algo. Espero haber sido útil. ¡Pará! ¡Estoy haciendo algo importante! ¡Carajo! Un avión se estrelló contra una de las torres gemelas de la ciudad de Nueva York. No sabemos si se trata de un avión de... Voy. Ernesto Zambrana. ¿Cómo sabía? Ayúdeme, por favor. Ayúdeme, ¿me escucha? Alto y claro. Ernestito, bancátela.
Vos solo te metiste en esta. ¿Qué hago? ¿Cómo sabía? Si digo la verdad va a ser peor. Obvio. No solo por lo que te van a hacer ellos, sino por lo que te puedo hacer yo. No sé nada. He says he doesn't know anything. He's full of shit. He must think we're a bunch of idiots. Hit him again. Give it to him good. And let's see if you can make him squeal. ¿Qué dice? Sácame de acá. Sácame de acá, por favor. Ernesto, no me invoques nunca más porque tengo muchísimo que hacer y no te voy a dar bola. Primera y última vez. Esto está fuera de nuestro trato, que quede bien claro. Igual no era para tanto, che. Mira tu cara, intacta, como para una tapa de revista. Estás físicamente sano. Pero eso sí, la experiencia, el dolor y el miedo que padeciste se han quedado cristalizados para siempre en tu cabeza. Otra cosa. Yo no sé qué plan tenías con respecto al programa de televisión, pero te advierto que aunque hubieras ganado millones, al final de tus 10 años, hubieras aparecido aquí sin un peso. Solo te corresponde el millón de dólares que te prometí. Créeme que te va a alcanzar de sobra. No se puede traer nada material de allá para acá. Ernesto, no seas nabo. No te hagas el héroe, como lo de las torres. Suponete que hubieras podido evitar el atentado y todas esas muertes, que para eso tendrías que haber avisado un poquito antes del día anterior. Todas esas personas, aquí, ahora, igual estarían muertas. Son realidades paralelas y las paralelas no se tocan, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Se terminaron las prerrogativas. Con esto no se jode. Llevas 11 meses, 15 días y 6 horas. Te quedan 9 años, 1 mes, 14 días y 18 horas. A partir de este instante tienes un minuto para decidir cómo, cuándo y dónde vas a pasar el tiempo que me debes. Necesitaría un par de horas para pensarlo, porque... No. Te quedan exactamente 30 segundos. Piensa que estoy haciendo una excepción extraordinaria. Y además recuerda que tu mujer te está esperando sentada en el restaurante. ¿Eh? Ok. No conviene hacerla esperar. Después de todo, es una dama. 20. Pero... Te quedan 10 segundos. Sí, pero... 5. Ya está. Increíble. Sí, anda a comprar los bifecitos nomás. Ya, mamá. Lo único que te lo vas a tener que comer sola. Me voy a Buenos Aires. Antes de rajar voy a despedirme de mi novia. La pobre no se merece que la abandonen así como si nada.
Escúchame bien, Aurora. Vos me vas a cagar a mí con el ruso Kravets. Yo recién, como buen boludo, me voy a enterar a los 2 meses. Te vas a casar con él y vas a tener 2 hijos. Uno de tus hijos va a ser así de gordo. ¿Qué estás inventando, tarada? A la mierda con ese sueño que tenés de viajar por todo el mundo. Porque vas a desperdiciar tu hermosa vida entre las 4 paredes de tu cocina, limpiando y atendiendo a tu hermosa familia como una sirvienta. ¿Pero qué te pasa? ¿Te volviste loco? Y cuando seas vieja... Le podría inventar cualquier cosa, decirle la mentira más tremenda, pero no hace falta. Que te cuenten el simple paso del tiempo... Y eso no es todo. Es suficiente para hacer mierda cualquiera. Como buena boluda lo vas a perdonar. No hay que agregar ninguna desgracia extra para que sea triste y horrible. Que no te conté. Al ruso se le va a reventar una arteria y va a quedar cuadripléjico. Qué linda vida que vas a tener. Disfrútala. Que se joda por cagarme, peluquera de mierda. Ey, mi vieja peluquera. Aurora peluquera. Rosa peluquera. La concha de la lora. Creo que nunca fui joven. Me perdí la época hippie y coger a lo pavote por el terror a embarazar alguna. Qué huevón. Siempre viéndola pasar por al lado. Todo esto, a vivir los 70 como corresponden, eso sí, lejos de ese pueblo chato. Sexo y rock and roll, droga no. Ernesto en los 70... Es mi deseo contar esta parte personalmente porque es donde a Ernestito le va bien, supuestamente. Los hijos de puta, o el demonio, o quien sea, siempre te dan el dulce para poder rotizarte mejor, como si fueses un dorado polio. Yo nunca fui joven, salvo ahora que tengo casi 70. Y es muy de nuestros tiempos de eclipse que los jóvenes sean viejísimos, porque es la muerte de la imaginación. La idea de ir a una gran ciudad para triunfar y coger no es mala en principio. En fin, también podés coger, es tu pueblo, yo lo hice. Pero eso sí, te hace falta un punto de vista ontológico del mundo, una razón de ser. Lo que nunca comprendió Ernestito es que una ciudad es grande si uno es grande. Y una ciudad es absolutamente de mierda si uno es de mierda. Ernesto, como buen cholulo, que tenía intenciones de garcharse a... y también ascender, gracias a ellas, a ciertas chicas que en ese momento... no eran conocidas, ni ellas mismas conocían su destino. Pata Villanueva, Cristina Fernández, sí, la presidenta. Valeria Lynch. Por cierto que ninguna le dio bola. En primer lugar, porque las chicas no son estúpidas. Empecemos por ahí. Pero además, porque Ernestito es solamente Ernestito. Si algo aprendió Ernesto es que la guita no le sirve en este plan.
Ahora el muy boludo quiere ser alguien. Así vas a cagar a la gente que cagarla en grande. Vean cómo su capacidad creativa no tiene límites. Che, ¿te puedo hacer una preguntita? Sí, sí, decime. Si yo te tarareo una canción, ¿vos la voy a transcribir? O sea, no es tan difícil, yo te la tarareo y vos la transcribís. La notación musical. Como buen mediocre, Ernesto se busca un colaborador 20 veces más pelotudo que él. No vaya a ser cosa que le haga sombra. Para la parte del hiposo, yo quería que él fuese lisiadito, que estuviese en silla de ruedas. ¿No hubiera estado mejor? No, claro, como soy el hijo de la pavota, no, eso no sirve. Al otro día fue con el hippie a un estudio de grabación chotísimo. Y de ahí, con la cinta en la mano, a la discográfica. ¿La escribiste vos? Lo tengo todo registrado en mi nombre. Acá tienen los papeles. Fíjese. Un mundo sin religiones. Sí, son cosas que a uno le salen. No sé bien de dónde salen, pero están. De hecho, yo soy católico. Me bauticé. Pero el tema habla de un mundo sin cielo y sin infierno. Es que soy católico, pero no practicante. Ajá. ¿Y cómo le pusiste el tema? Imagine. Imagina en castellano. Diste la tecla. Lennon ese día se debe haber levantado con dolor de espalda. ¿Vos compusiste la música? Porque un tipo en Argentina, en el ojete del mundo... Sí. Le afanó su canción un año antes de que la escribiese. Bueno, flaco, tenés productor. Imagina. Ernesto toca en algunos lugares y aunque parezca increíble, le va más o menos bien. Es que la canción es tan buena que resiste incluso el tamiz horrible de Ernestito. Ernesto, llegaron las chicas. Vos sos Ernesto Zambrana, ¿no? No me entra en la cabeza cómo es que a nadie se le ocurrió inventar un teléfono sin cable. ¿Eh? Imagínate, sería como el tamaño de un atado de cigarrillos. Muy práctico. Irías caminando por la calle, marcarías el número y dirías... ¿Hola, está? Paula. ¿Hola, está Paula? También tengo la idea de hacer una película. ¿Una película? Sí. ¡Qué genio! Me encanta el cine. ¿En serio? Yo estudio teatro. Ah. A ver, contame. Bueno, esta película se trata de un tiburón grande, así de 4 metros más o menos, que va acechando las costas, comiéndose a los bañistas. Chan, 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 chan. No será montonera esta, ¿no? No quiero problemas. Igual está bárbara. Lo que hace el rock and roll. Bien, pibe, hiciste bien. Al final te casaste con la grupi linda. Ahora los dos van a poder anidar, como los aliens del octavo pasajero. ¡Qué viejo choto sos, Ernesto! En vez de divertirte con la mina, te casaste. Ernesto plagió Imagine de lo poco que se acordaba y sin entender un carajo, porque nunca le gustaron los Beatles, siempre los odió. Escribió un mamarracho más o menos como esto. Imagínate un mundo donde todos tengan amor, casa, dinero y auto, sin drogas ni religión.
Imagínate a la gente viviendo toda en paz. Dicen que soy un chiflado, pero digo la verdad. Espero que te nos unas para hacer un mundo ideal. ¡Qué asco, viejo! Acabamos de escuchar Imagina por su autor e intérprete, Ernesto Zambrana, que sigue aquí con nosotros. Ernesto, tengo entendido que el fin de semana próximo te presentas en Asunción del Paraguay, ¿es así? Sí. Sí, se editó el simple Paraguay, Chile, en varios países más, en México también. Jim Morrison, Eric Clapton, Frank Zappa, Bob Dylan, Zambrana, la vanidad del plagiario carece de límites. Dice Carla de Palermo, acabo de escuchar el tema en la radio y me emocionó mucho. Me hizo pensar en lo absurdo de la guerra. Tiene un mensaje hermoso, voy a comprar el disco hoy mismo. Gracias, Carla. Aníbal de Villa Urquiza, lo vi a Zambrana la semana pasada en un bar cantando Imagina. El tema es bueno, pero las otras tres canciones que toca son horribles. Y además es un tipo sin swing y con una tremenda cara de salame. A ver. Cuánto prejuicio que tienen algunos, ¿no? Sí. ¿Por qué los artistas tienen que parecerse a los estereotipos? ¿No es eso muy autoritario? ¿Por qué alguien con talento, que escribe una hermosísima canción como Imagina, no puede ser feo, gordo, sin swing o sin carisma? Bien, los dejo con este razonamiento para que lo piensen en casa. Chao, hasta mañana. Gracias. Ernesto, tengo una señora en línea, Norma de Olavarría, que dice ser tu madre. ¿Querés atenderla? No, es una fanática que me persigue. Paulita. ¿Qué? ¿Vos estás conmigo porque soy famoso? ¿O de verdad estás enamorada de mí? No sé. Las dos cosas. ¿Qué tiene? No les des cigarrillos a las minas, fúmatelos todos vos. Si total sos pelotudo y loco. Mire la cara de boludo que tiene. Capaz que ni se las coge. Es solo para aparentar opulencia. Qué desperdicio de glándulas mamarias. Que hace un mes que no te encuentra y te hizo una denuncia por adulterio y porque la cagás a palos. Decile que se vaya a la mierda. La segunda. Llegó una demanda por plagio. ¿Qué? De parte de John Lennon. Ni más ni menos. Sus abogados dicen que tu tema es un plagio a él. Por su estilo, su temática, la armonía, bla, 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 bla. Dicen que no saben cómo. Pero evidentemente le robaste información. Pero yo la tengo registrada, él no. Yo sé. Igual vas a tener que probar en el juicio que vos fuiste capaz de hacer ese tema. Y el estudio que representa a la discográfica de Lennon acá es bravísimo, tremendo. ¿Y entonces qué hacemos? Asunto tuyo. Yo hasta acá llego, bebé.
estoy sufriendo el castigo que esta sociedad de mierda nos impone a los que no tenemos talento. Dejen vivir, hijos de mil puta. Y mira que el propio Leno se lo había dicho. The dream is over. What can I say? El sueño se terminó, ¿qué puedo decir? ¿Sí, quién es? Correo, del Poder Judicial. Habiendo analizado la denuncia de parte, así como los alegatos de la defensa, este tribunal declara al señor Ernesto Zambrana culpable del delito de plagio en perjuicio del señor John Winston Lennon y lo condena al pago de una indemnización de $283,400. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Están condenando a un inocente! ¡Ustedes! ¡Jueces! ¡Corruptos! En esta parte, Ernesto está en tribunales pidiendo justicia. Un fanático lo va a matar de 4 balazos en la puerta de su casa, señora. Como una rata lo van a matar. El muy salame cree en la justicia como si viviera en Suiza. ¿Qué me mirás? Descubrió de ayer para hoy que el mundo es injusto. Pobrecito. Ah, acá está, salió el abogado, ¿no? ¿Qué sos, un juez? ¿Vos sos un corrupto? Si a vos te estoy hablando, a vos. Yo sé todo, señora. Vengo del futuro. Hice un pacto con el diablo, señora. El Mundial de Fútbol del 78 se hace en Argentina. Y es todo organizado por los milicos. ¿Y saben qué? Salimos campeones. ¿Pero de qué te reís, pendeja pelotuda? ¿Quieren más? La Argentina gana 2 Oscars. El último lo gana en el 2010. Por la película que dirigió un pelado. ¡Cojan mucho! Que se viene el día y no van a poder coger. Yo sé lo que les digo. Lo que no sabe este pibe es que para la gente, si te haces el loco, estás loco. Por eso la viejecilla de azul llamó a la cana. Y de la cana, directo al loquero. Tengo 63 años. Vengo del 2011. No estoy loco. En el 83 los radicales llegamos al poder de la mano de don Raúl Ricardo Alfonsín. Pero ojo, no voten a la alianza. Yo sé lo que les digo. Ponete contento, Ernestito. Ahora estás en un lugar muy tranquilo, lleno de colchitas. Unos hombrecitos de blanco muy buenos te van a dar pastillitas. Ahora va a estar más tranquilo. Ay. Sí, pastillazos. Ustedes. ¿Nosotros quiénes? Todos ustedes me dan asco. Pero son muchísimos. Y esa es su ventaja. Se amontonan en los colectivos. Se arrodillan en las iglesias. Trabajan. Acumulan para sus crías. Pero yo soy distinto. Soy feo. Sucio. Soy perjudicial. Tengo miedo, doctor. Es horrible estar loco. Pero no. No estoy loco. Me sucede algo peor. Estoy profundamente triste. Ernesto, ¿me escuchás? ¿Querés un caramelito? Bueno, descansa un poco que ahora seguimos. Ya vuelvo. Sí, sí, tiene razón el enfermero. Descansa un poco, Ernestito. ¿Sabes qué, papá? Estás técnicamente loco, porque lo perdiste todo. Todo, menos la razón. Así lo dice tu historia clínica, bebé. Loco.
¡Pará! ¡Ernesto! ¿Suicidios? No. No están permitidos en nuestro trato. No valen. ¿Pensaste en el suicidio para evadirte? Pobre inocente. El dolor que se siente al matarse es infinito. Primero un golpe seco, luego el estallido del cráneo. Y dolor, dolor, dolor. A cámara lentísima, con una intensidad exorbitante. La gente boluda piensa que no se siente nada, pero están equivocadísimos. Antes de morir en un suicidio, hay una eternidad de dolor, como ni siquiera nadie imagina. ¿Pero por qué a mí? ¿Y por qué no? Vamos. Tómate un matecito. ¿Pero qué revuelves, pelotudo? ¿A cuántos habrá salvado el mate? Más de uno no se mató porque todavía no se le había terminado la hierba. Bueno, a lo nuestro. Llevas 2 años. 7 meses, 5 días y 10 horas. Digamos que me debes 7 años, 25 días y 14 horas. Gallego, hijo de puta. No puedo más, me bajo. Imposible. No se puede. ¿Tú te quejabas de falta de oportunidades? Bueno, pues a este gallego hijo de puta le debes 7 años y vas a cumplir el pacto. Y luego yo cumplo el mío, el $1,000,000, como corresponde. Pero vamos a introducir un pequeño cambio. Ahora, yo voy a decidir a qué año te voy a mandar para cumplir definitivamente nuestro trato. Ya me has hinchado las pelotas. Mi tía, mi abuela, mi vieja. Pobres, qué angustia me da. Fueron buenas, pero vivieron sus vidas al repedo. Mi vieja, toda su vida cortando el pelo en una peluquería de mierda. Qué serio que está. Impresionan. Todas están muertas. Capaz que tiene hambre, pobre Ernestito. Esto es una tortura china. Todo el tiempo del mundo y nada para hacer. Solo pensar, 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 darme máquina. La impotencia absoluta. Tengo que aguantar. Tengo que aguantar. Puta, tengo hambre. Uy, no. Otra vez chuparle las tetas a mi vieja. Tremendo. La dictadura de los adultos solo pueden soportarla los chicos porque a sus padres los consideran dioses. A la crueldad, a la violencia, a las humillaciones, los chicos la toman como algo natural. ¿Qué se dice? Que lo cumplas, Ernesto, que lo cumpla feliz.
Van 6 años de este horror. Me queda solo 1 año para cumplir el pacto. Esto es el infierno. La maestra dice que soy un chico raro. ¿Y cómo no voy a ser raro si tengo 63 años? Disimular. Disimular todo el tiempo. ¿Qué pasa, Zambrana? Señorita, me siento mal. Me duele la panza. Adolfo Hitler corta el pasto. ¿Decidiste dejar un ratito tranquilo al judío? Que soy yo, por supuesto. Hoy, 5 de septiembre de 1955, te vas a morir electrocutado. No sé si la maestra me creyó el dolor de panza o cualquier cosa le vine bien para no tenerme ante su vista. Da lo mismo. Estoy acá para ver el espectáculo. Qué padre sádico, hijo de puta que sos. Tortura psicológica y sobre todo física, tu preferida. Ahí está, meté los deditos en el motor. ¿Y? Ahora sí, murió. Chao, papá. Sí, yo también le dije chao papá a mi viejo. Yo me crié en la Unión Soviética de la casa de mi padre. La gente no cambia con la muerte. Hace 40 años que mi viejo se murió y sigue siendo el mismo hijo de puta. Pero, sin embargo, nos queremos. Y hasta nos reconciliamos. Por eso metí toda esta escena. Ernesto cumplió su parte. Revivió lo que le quedaba de su infancia día por día, hora por hora, minuto por minuto, segundo por segundo. Como pudo, cumplió el pacto. Ernesto lo siento cerca, como un hermano. Ni los más temibles déspotas de la historia tienen la capacidad de daño de un hombre mediocre, chato y amarrete como Ernesto. Este tipo me fascina. Ustedes, Ernesto, mi nueva obra maestra. Dame un Michigan suave. Tardaste mucho. ¿Dónde fuiste? Al kiosco, ¿dónde voy a ir? Pedí la cuenta.
Qué cara. Pareces otro. Tengo dos noticias para darte. Una buena y otra mala. La buena es que acá hay $1,000,000. Son para vos. Se solucionaron todos tus problemas. La mala es que me voy. Te dejo. El problema soy yo. Todos los animales, menos el hombre, son inmortales porque ignoran la muerte. Para los hombres todo tiene el peso de lo irrecuperable y azaroso. A propósito, Rosita querida, ¿estás segura que en la valija está la platita, bebé? Yo no me confiaría de tipos como este. Igual, lo verdaderamente terrible, lo incomprensible, es saberse inmortal. Chao, puto, ya está. Tómatelas. Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo. En realidad es la misma historia de siempre, pero contada de otra manera. Él tampoco volvió. Es como un chancho muerto que camina todo podrido. Ernestito nos podría decir, hasta la mediocridad me sacaron. Ya ni siquiera me interesa la guita. Cada vez tiendo a pensar con mayor fuerza que una persona por el solo hecho de cumplir años ya es un malvado. A las diversas edades de un hombre yo las denominaría campos de concentración. Cada año una alambrada electrizada más. 30 ya es Auschwitz. Hablo en serio. C'est-à-dire se rapprocher du sens ontologique de l'objet. Utiliser la critique pour découvrir les limites de la métaphysique. Vous me suivez ? Non. Non, vous me suivez pas. Hein. Voyons si je vous l'explique comme à des gamins de maternelle. Peut-être que là, vous comprendrez, non ? Je sais pas, prenez une part de pizza ou un canichenin. Mais n'y voyez pas la nourriture ou l'aliment. Essayez plutôt d'y trouver leur essence, leur propriété transcendantale. Ce micro, là. Doit-on dire que c'est un micro ? Ne serait-il pas plus correct de parler d'amas de molécules ? Excusez-moi.
¿Jepe? Este me encanta. Bruto y culto, dos veces bruto. ¿Avez-vous des problèmes? Aprovecho la ocasión para dedicarle mi cuento a mis héroes de siempre: James Dean, Elvis Presley, Jim Morrison, a quien quiero muchísimo, y Barbara Feldon, la 99 del Superagente 86. Y adesso tú, di fronte a me, la vena pulsa y bate fuerte, la mano resta allí bloqueada. La historia es así. I am circling inside my head. I am passing between again. I'm jumping the wall you fence. Has not wanna find, has not wanna find, has not wanna find today. Tu rallentare, la tua espressione mira al cuore, ma il tuo di cuore già bucato, la storia va così. Sei steso a terra come un sacco, lo avevo detto, stai più attento, ma tu con il tuo orecchio sordo, la storia andò a sì.